día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. De agosto, San Juan María Vianney, el cura de Ars. Una felicitación a todos nuestros sacerdotes. Evangelio según San Mateo 15:21-28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Atreverse es una característica de quien tiene fe. Nada de pasividades, indiferencias o conformismos. Hoy tenemos dos lecturas que contrastan las actitudes de sus protagonistas. En la primera, los enviados de Moisés descubren la tierra prometida, fecunda, hermosa, atrayente, fértil, pero con habitantes fuertes, con ciudades protegidas y hasta creen ver gigantes. La decisión es lamentarse y no atreverse a conquistarla, a pesar de las promesas del Señor. Su condena se finca en la falta de fe y en los temores ante lo que pueda ocurrir. En cambio, en el Evangelio, San Mateo nos presenta a una mujer que tiene todas las circunstancias en su contra: mujer, extranjera y con su hija poseída de una enfermedad. Todo en contra y sin embargo se atreve a buscar la salvación de su hija. Los primeros resultados son desalentadores, las dificultades grandes, y recibe del mismo Jesús el silencio. Y después una respuesta dura muy acorde con el pensamiento judío, que se expresaba con desprecio de los extranjeros. Pero para ella no existen fronteras y acepta el reto. Transforma la imagen que Jesús le opone y la presenta como la misma razón para ser atendida. También los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es búsqueda, es atrevimiento, es fe. Y así también recibe la más grande alabanza de Jesús y obtiene la salud para su hija. Hoy necesitamos atrevernos, buscar soluciones a los problemas, buscar nuevos caminos con la seguridad de que Jesús camina con nosotros. El pecado de los israelitas no es tanto que dudaron de sus fuerzas, sino que dudaron de la presencia de Dios con ellos. El éxito de la mujer cananea es atreverse a imaginar a un Dios que va más allá de las fronteras de los hombres y cuyo amor y misericordia supera todas las barreras. Cuando la fe y el amor se unen, no tienen fronteras. Quizás el pecado más grave de nuestros días sea la pasividad y el conformismo con el cual nos cobijamos y nos escudamos para no actuar y no atrevernos a construir el reino. Es cierto, son grandes empresas, pero para eso nos ha llamado el Señor y para eso está presente en medio de nosotros. ¿Podremos atrevernos en la búsqueda o seguiremos quejándonos de todos nuestros problemas con los brazos cruzados y con la fe y la esperanza tibias? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.